Brother Bear, siendo su título original, Hermano Oso en España y Tierra de Osos en Latinoamérica, es una película animada dirigida por Aaron Blaise y Robert Walker. Fue estrenada el 1 de noviembre de 2003, siendo de esas películas que al principio muchos recordaron pero con el paso del tiempo van cayendo al olvido. Por ese motivo hago este video, para demostrar que esta película animada existe y sea recordada, y por el otro para revivirles la infancia a los que la vieron en su época, así que ponte cómodo, coge una caja de pañuelos y disfruta del top 6 momentos de Tierra de Osos. Número 6. En este puesto tenemos el inicio de la propia película, créanme es fantástico. Los tres hermanos mientras van a la ceremonia de Kenai, nos muestran el increíble paisaje de la era de hielo. De seguro cuando veían la película se asombraron por los increíbles paisajes, y sin olvidar el tema musical de la misma Grandes Espíritus, que le da un toque atmosférico a la escena. La verdad no había mejor forma que imitar esta película que con esta escena. Número 5. En este puesto tenemos un momento un tanto salvaje, por así decirlo, porque es una batalla donde el hombre se enfrenta a la bestia, y si me refiero al enfrentamiento de Kenai y la osa, ya que Kenai, tras haber perdido a Sitka, sabiendo que la responsable es la osa, fue en su búsqueda a modo de venganza, y una vez cuando hombre y bestia se encontraron, comenzó la batalla. Sin duda un momento crudo y salvaje en esta película, viendo cómo ambos luchan sin cesar es una sensación de suspenso, acción y griega. De venganza, jejeje. Número 4. En este puesto tenemos uno de los momentos más emblemáticos de esta película y con un tema musical que te harán ganas de seguir adelante. En el puesto 4 está En Marcha Estoy, una escena donde además de ver a Koda y Kenai seguir el camino que los lleva al Salto del Salmón, sabiendo que es un camino muy largo, sin importar nada, ni siquiera el clima o cualquier obstáculo que se encuentren, deben seguir adelante por el camino, deben estar en marcha, así que por todo lo mencionado se queda con el cuarto puesto. Número 3. En este puesto y medalla de bronce tenemos la escena del Salto del Salmón, con la canción Bienvenido. Aquí Kenai al comienzo a sentir lo que es estar en familia y la manera de vivir de un oso, además de ver cómo los osos, tanto grandes y pequeños, se la pasan divirtiéndose y comiendo salmones, muchos, muchos pero muchos salmones, jeje. Una escena tan increíble y familiar, por todo lo mencionado esta escena se queda en el puesto 3. Número 2. En este puesto y medalla de plata tenemos a lo que llamó reencuentro de hermanos, después de que el espíritu de Sitka transformará a Kenai en humano de nuevo. La sorpresa que Denahi se llevó al ver que el oso que estaba persiguiendo en realidad es su hermano, digamos que Kenai se siente feliz ser humano, pero al enterarse que Koda ahora está completamente solo, le pide a Sitka que lo convierta de nuevo en oso para cuidar a Koda. Luego vemos el abrazo de los tres hermanos en diferentes formas, uno espíritu, otro humano y otro animal, además de ver a Koda siendo encariñado por el espíritu de su madre, para que al final Sitka y la osa volvieran al reino de los espíritus. La verdad no hay palabras para definirla, es simplemente hermosa, más aún con la música de fondo, perdonen, es que a veces con estas cosas uno se vuelve sentimental, así que esta escena bella y nostálgica se queda con el puesto 2. Número 1. Y en el primer puesto, medalla de oro y cereza del pastel, tenemos la transformación de Kenai, tras haber matado a la osa, sin saber que era la mamá de Koda, a modo de venganza tras la pérdida de Sitka. De pronto los espíritus, al ver lo que Kenai hizo, bajaron, y entre esos espíritus estaba el de Sitka, que al saber lo que hizo su hermano Kenai era horrible, sabiendo que su tótem es el oso, lo cual representa el amor, a modo de lección, en su forma de águila cogió a Kenai, y con la esencia de la osa transforma a Kenai en un oso. Esta escena es una de las icónicas de la película, por no decir la más icónica, ya que nos muestra cómo se siente al ver el mundo a través de los ojos de alguien más, ponernos en el lugar de alguien para saber que al ser especies diferentes, sean humanos o osos, por dentro no somos tan distintos de lo que parece. Además de que sea algo referente a la frase "la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena", o eso creo, en fin, puesto número para esta escena. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que sea de su agrado. No olvides comentar cuáles son sus momentos de esta película, no te olvides de dejar tu like y suscríbete para más Dino Kaiju contenido. Sin más que decir, nos vemos en la próxima.